Volver. Después de tanto tiempo. La nostalgia se convierte en emoción de reencuentro. Pablo Escudero de Filló. Sí, el conde. ¿Y sabe a dónde se mudó? ¿Tiene el número? Por favor. Ajá. Sí. Ok. Muchas gracias. Muy amable. Mamá estaba sola en el jardín. ¿Qué tú quieres que yo haga? Pues que la vele. Ay, yo velo, limpio o cocino. No. Cuidar a mamá es lo más importante. Si cada día está mancida. Mira, prepárate el almuerzo temprano que voy a salir. Recalentaré lo que quedó de ayer porque yo también tengo que salir. ¿Pero quién se va a encargar de mamá? Eso no es business mío. Porque yo los martes y los jueves tengo clases por las tardes. Le damos casa, comida, estudios y no lo agradece. Don Pablo Escudero de Filló, conde de Arellanos. Sí, ese tiene que ser él. Pues tan pronto llegue, dígale que llame a su hermano Gustavo a Puerto Rico, al Puerto Rico, al 721-1167. Correcto. Que es urgente, por favor. Muchas gracias. Mario, voy a salir un momento y estoy esperando una llamada de Pablo. Es importante. Si llama en mi ausencia, dime. ¿Tú me estás escuchando? Ajá. Suspende eso un momento, por favor. Si Pablo llama en mi ausencia, dile. Bueno, que tengo que hablar con él urgentemente, que me llame esta noche. ¿Quién es Pablo? Carajo, nuestro hermano. El que vive en España. Ya. Necesito el carro esta tarde. Lo siento, pero lo voy a usar. ¿Y en qué voy a ir al hospital? En taxi, supongo. Pues déjame dinero, entonces. ¿Quién demonios se creen que soy yo? ¿Un banco? Mira a ver si Luisito te puede resolver. Bonita cosa que ahora yo le tenga que estar pidiendo dinero al chofer de la casa. Se le pagará después. Salir. ¿Necesitas algo?
tardes. Leo tus cartas una y otra vez. Escucho tu voz en cada palabra. De solo murmurar tu nombre, empiezan a desfilar por mi mente las imágenes de nuestro amor. Tu calle, tu ventana encendida, los lugares de nuestras citas. Eres la inspiración de todos mis afanes. Terminaré pronto mis estudios y mi vida entera será dedicada a ti y a mis ideales. Desde el amor, Alejandro. Bueno, pero algún valor tendrán esas acciones. Mínimo. Si lograra venderla, lo cual considero difícil en estos momentos, apenas te daría para pagar unos cuantos plazos de la hipoteca. Y ahora habrá que añadir los gastos de la enfermedad de papá. ¿Y José no tiene seguro médico? Tiene, pero no lo cubre todo. Hay que conseguir que el banco me dé otra prórroga. Difícil, Gustavito. Pero si papá fue accionista de esa institución, socio fundador. Eso no importa para ellos. Y mucho menos ahora es que ese banco está en dificultades económicas. ¿Y si intentamos un refinanciamiento poniendo como garantía las 8 cuerdas esas que nos quedan en Yauco? Están pignoradas por la corporación azucarera que adquirió la central. Bueno, pero eso no hay que mencionarlo. Todavía esos terrenos están a nombre nuestro. Eso sería ilegal. ¿Y el banco también ha hecho cosas ilegales? Por eso están en aprietos, ¿eh? Y una casa hipotecaria, RG, por ejemplo. Yo tengo amigos ahí. Mira, Gustavito, me parece que no te queda más remedio que... Bueno, yo sé que no será fácil para ti, pero... ¿Declararme en quiebra personal? No. Que tomes la decisión de ponerte a trabajar. ¿Y qué cosa he hecho yo toda la vida? ¿Quién se ha hecho cargo de la familia? ¿Quién ha luchado por mantener la posición familiar? Me refiero a que te pongas a trabajar por un salario. Yo tengo un negocio de importación en mente. Todo sería cuestión de... Por el momento, no hay otra alternativa, Gustavito. Esa es la realidad. La realidad no va a obligarme a ceder a mis principios. Quiero decir, a mis proyectos. Esas 8 cuerdas que tenemos en Yauco... Necesitas generar $1,119 mensuales para el banco por los próximos 5 años. O pierden la casa. También podrían solicitar los cheques de alimentos. ¿Qué, qué? ¿Y por qué no? Cualifican. Con eso, el seguro social del viejo, un empleo que consigas. Vamos, no lo tomes así. Qué humillante. Humillante sería que tu familia quedara desamparada. Eso no va a pasar nunca. En cuanto a tus honorarios, me parece que lo más práctico es que nos olvidemos de eso. Además de tu abogado, soy tu amigo. Muchas gracias.
Hola. ¿Pasa algo? Nada. Pues he venido a visitar. ¿Y el nene? A ver, está con doña Sara. No te he podido enviar el dinero este mes porque... ¿Qué te hace pensar que he venido por eso? No, nada. Solo que yo quería que estuvieras segura de que yo estoy consciente, ¿no? De que... Es que yo nunca me he puesto con exigencias por dinero y eso no va a cambiar. Me dijo tu hermana que don José sigue estable. ¿Dentro de su gravedad? Bueno, tan pronto lo saquen de intensivo voy a llevar al nene a verlo. ¿Te parece si nos sentamos? Mira, quiero irte poniendo al tanto de mis planes. ¿Qué planes? Pienso regresar a España. ¿Y eso? No, es que será lo mejor para todos. ¿Por qué? Porque acá la situación está muy difícil. La enseñanza que está recibiendo Tabito no es mejor. Es cuestión de cambiar al niño de colegio. Por el momento eso no es posible y tú lo sabes. Las cosas van a cambiar, Pilar. Lo peor que le podría pasar a Gustavo José es un cambio drástico de ambiente. Aquí nació, aquí tiene a su familia. También la tiene allá. Puedes estar seguro de que no le faltará nada. No. De eso me encargo yo y nadie más, como hasta la fecha. Solo te pido que razones un poco. Pues sí que no hay nada que razonar, Pilar. Pretendes alejarme de mi hijo y no te lo voy a permitir. ¿Tú estás seguro de que quieres tenerlo cerca? Hola, Tabito. ¿Qué sorpresa? Qué bueno. Mira.